Daisai, gueda puku, uso fuku de, ne. Hibu, nyorai, kyo, odo, shoshu, yo. Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma. Visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Taisai, gueda, puku, muso, puku, dene, kodoshoshuyo. Gracias. Decía que si tienen preguntas, es buen momento para hacerlas eh, sobre las cosas que hemos estado viendo las otras semanas. Y si no, callen para siempre. Hoy vamos a um, comenzar una serie de pláticas en donde vamos a explicar eh, Sandokai, que es un texto muy importante para nosotros porque es la identidad de lo absoluto relativo. En el curso 2 lo hemos estado estudiando, lo vimos de manera muy ligera y la intención de, estas, eh, de esta serie de charlas es muy similar a, la, a, a lo que hicimos con el sutra del corazón, que dedicamos nueve Sasenkai eh, para hablar de él, de, de, del sutra del corazón. Vamos a hacer lo mismo eh, para Sandukai. No sé cuántas sesiones nos tome porque es un texto que, que sí merece la pena eh, pues estudiar, <coughs> eh, poco a poco ir eh, entendiendo. Y, um, y bueno, vamos a ver un poco más de, de detalles al respecto en la charla del día de hoy. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Este es un uh, fin de semana especial porque celebramos el orgullo. Entonces, muy orgulloso de celebrar el orgullo con todos ustedes. ¿Qué orgullo? El único que hay. El orgullo de ser humanos. ok quieren sutra el corazón en sino japonés o en español dedos arriba para español dedos arriba para japonés <laughs> ok gracias tiene un encanto especial no decirlo en, en japonés vale la pena estudiarlo en español pero Decir mantras o decir Dharani o este sutra en su idioma original da como un sentimiento acogedor de pertenencia, ¿no? Porque aunque no hablemos japonés antiguo o chino antiguo, de todas formas, al recitarlo eh, de esta manera, nos estamos uniendo con incontables maestros y con incontables practicantes actuales y de la antigüedad, ¿no? Entonces tiene un, un encanto especial y bueno, como uh, habrán visto, me gusta intercalar español con japonés, en español, bueno, para saber qué demonios estamos diciendo, y con japonés por pura eh, tradición, por preservar la forma, ¿no? Y todas las, las costumbres del zen. Tenemos una eh, dificultad y es que no somos japoneses y no somos chinos, entonces... Aunque no podemos aplicar al 100% todas las eh, tradiciones como lo hacen en Asia, pues hacemos lo mejor que se pueda adaptando y eh, acostumbrándonos también, ¿no? Entonces, creo que es una, una linda práctica recitarlo en su idioma original. Eh, sandokai, en algún punto lo vamos a recitar también en japonés, pero de momento, pues hay que estudiarlo en nuestra lengua para poder entender y ya después. Eh, lo recitamos en, en otras lenguas extrañas. En un minuto más comenzamos. Alex dice, tengo una pregunta. ¿Por qué no tomamos refugio en las sesiones de sacena entre semana? Uh, yo lo hago como práctica personal, pero tampoco quiero tomarles demasiado tiempo de su día, porque al menos aquí en México pues, son las 6 de la mañana, 6 y 10 AM, entonces pues, todo el mundo está para salir a la escuela, para salir a trabajar, entonces no quisiera tomarles más tiempo de, de su mañana, ya que pues, hacen lo posible por acompañarme, ¿no? Entonces, esa es la. la eh, la verdad de por qué no tomamos refugio entre semana y trato de hacerlo lo más compacto posible, ¿no? Pero, pues si hay interés y si hay tiempo sobre todo, con mucho gusto lo hacemos, yo feliz. De todas formas lo hago, ¿no? Eh, lo que sucede entre semana es que, pues, pongo en línea mi práctica personal, ¿no? Y he sido bendecido con la presencia de todos ustedes, así que, quizá, vamos a intentarlo. ¿Qué te parece esta semana? A partir de mañana. Muy bien, son 10 en punto, tiempo de Ciudad de México, Guadalajara. Hora de comenzar. Bienvenidos. Esta es nuestra ceremonia de Sassenkai. Vamos a, a abrir el día de hoy una serie de pláticas sobre Sandokai, que es un texto muy importante para nosotros. Es un texto muy complicado, entonces no sé cuántas sesiones nos va a tomar, pero eh, pues saber hasta dónde llegamos. La idea es que nos llevemos una buena experiencia, que entendamos por qué funciona, y, ¿por qué no? Tratar de incorporar Sandokai en nuestra práctica personal es, es importante, así que ya veremos. De momento, bienvenidos, vamos a practicar juntos nuestro eh, Sasankai. Solo dejamos entrar un par de personas que están llegando. Así que, tomamos refugio en Buda Dharma Sanka, por favor, Keshom. Después de mí los escucho en el corazón. Pueden repetir conmigo, ya sea con su voz o en su mente. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanhaya. namo nama hum うん。失敗

ロイイサクヤクシャリシシキフイクークフイシキシキサクゼククーソクゼシキユソギョシキヤクブニョゼシャリシゼショホクーソフショフューメツフク ふよふぞふげんせこふうじゅうむしきむしそぎょしきむげんにびぜしにむしきしょこみそくほむげん。<music>

ハニャハラミダシュー、ソクセツシュー、ワツヤテヤテハラヤテハラソヤテボジソアカハニャシンギョウ。<music> 願わくはこの孤独をもてあまねくいさいにおよぼしわれらとしょうよとみなともに仏道うよぜんこといほさんししふ Shisambusa Mokosa Mokosa Haorovi La identidad de lo relativo y absoluto Sandooka La mente del gran sabio de India fue... In Transmitida de este a oeste, entre los seres humanos hay hombres sabios y otros que lo son menos, pero en el camino no hay patriarca del norte o del sur. La fuente sutil es clara y brillante, las Corrientes marginales fluyen a través de la oscuridad. Apegarse a las cosas es ilusión, encontrar lo absoluto no es todavía iluminación. Todas y cada una de las esferas objetivas y subjetivas están relacionadas al mismo tiempo son independientes relacionadas cada una en su trabajo cada una en su lugar la forma hace cualidades y apariencias diferentes el sonido distingue armonías y disonancias la oscuridad hace todas las palabras una la brillante distingue frases buenas y malas las cuatro elementos regresan a su naturaleza como el niño a su madre el fuego es caliente el viento se mueve el agua es húmeda, la tierra es dura. Ojos ven oídos, oyen. Hay olores, hay lo salado y lo agrio. Cada uno es independiente de otro. Causa y efecto tienen que retornar a la gran realidad. Las palabras alto y bajo son. Usadas relativamente en la luz hay oscuridad pero no trates de entender esa oscuridad en la oscuridad hay luz pero no busques esa luz luz y oscuridad son un par como el pie adelante y de atrás al caminar cada cosa tiene su propio valor en sí misma y está relacionada a todo lo demás en función y posición. La vida ordinaria encaja en lo absoluto como una caja y su tapa. Lo absoluto trabaja junto con lo relativo como dos flechas en. Encontrándose en el aire leyendo palabras, deberías comprender la gran realidad. No juzgues por ninguna norma si no ves el camino, no lo ves, aunque vayas caminando sobre él. Cuando lo caminas, la senda no está cerca, no está lejos, pero engañado te encuentras montañas y ríos alejado de él digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados no se aparten del presente no desperdicien su tiempo de noche o de día La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora al recitar la identidad de lo relativo y absoluto y el sutra de la perfección de la gran sabiduría. Dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al... Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zui Kurenpo, honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha y a todos los Budas y Maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza. A los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas, a través del tiempo y e spazio tous los bodis advas maha sadvas ham krishna aramita Una dedicatoria especial para todas las personas que están celebrando el orgullo. Celebramos el orgullo con amor, con apertura y pensando en que las cosas van a mejorar para ellos, para todos, porque somos un solo ser. Shazen. Amitofu. Muchas gracias. Nos sentamos cómodos para tener una charla y a partir de este día quiero dar una serie de eh, charlas sobre Sandokai, que es esta eh, Letanía o este este verso que eh, canté. Ya tengo varias semanas haciendo lo que canté después del sutra del corazón. Y Sandokai es un texto muy importante y a lo largo de estas sesiones, no sé cuánto tiempo me vaya a tomar, pero en el sutra del corazón fueron unas nueve sesiones, entonces más o menos será eh, algo similar para eh, para Sandokai y mi misión principal es que en lugar de bla 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 tenga significado, que se lo puedan llevar a la vida cotidiana y que pues lo entendamos, ¿no? Hay una razón enorme por la cual Sandokai se ha mantenido con nosotros literal por cientos de años y sigue siendo recitado diariamente en muchísimos templos. Eh, um, para poder hablar de Sandokai, primero necesitamos saber qué significa. Y Sandokai es la identidad de lo relativo y absoluto. Y esta es una enseñanza muy complicada del budismo Zen, y por eso el Zen, a pesar de que es muy atractivo para muchas personas, no es tan popular, porque ya cuando entramos a este tipo de enseñanzas, si no eh, lo hacemos de la manera adecuada, mucho de lo que decimos se pierde en el éter y, y, y deja de ser accesible. ¿no? Entonces, Sandokai es esta enseñanza que nos deja un maestro que se llamaba Shito Shichian él vivió um, en el año 700 de nuestra era es una eh, fue una persona eh, que tenía una vida muy sencilla no seguía a ninguna especie de político no seguía a ninguna especie de guerrero porque en esos tiempos China era eh, pues una revolución constante porque habían muchos eh, muchos reinos y muchos eh, conflictos de poder entre tribus y entre clanes y entre familias. Entonces, eh, el maestro eh, Shito decidió no seguir en nada de, de todas estas convenciones y se decidía a practicar él solo en su choza de césped. El maestro Shito es también el autor de un poema muy famoso para el Zen que se llama La, La Choza de Césped. Este luego lo, lo analizaremos en. en estas sesiones de, de domingo, pero eh, um, Shito tenía una vida tan sencilla que renunció varias veces a ser el abad de los monasterios que el emperador mismo le ofrecía. ¿no? Entonces él daba sus lecciones a los jóvenes monjes eh, en, en el templo, pero vivía separado en una choza que él construía a mano. Y esta choza tenía la eh, dificultad o la cualidad de que había lluvia y se le llevaba el viento o se le llevaba el vendaval. Y entonces tenía que construir de nuevo su choza de césped. Y esto él lo hacía como una especie de práctica espiritual. Entonces, eh, Shito era este maestro que eh, pues su, su arma número uno era, era la palabra, él era poeta. Y escribe Sandokai en un... Um, pues en, en una inspiración que tuvo con otros textos clásicos del budismo chino. A esos no vamos a entrar porque son todavía más oscuros que el propio Sandokai, pero es como para darles eh, el panorama de quién escribió eh, este poema. ¿no? Entonces Shito escribe Sandokai porque la enseñanza más grande del Zen es justo eh, um, entender. Lo relativo y absoluto. Y eh, Sandokai está lleno de eh, referencias culturales, de referencias locales. Eh, y son estos, eh, pues estas convenciones que quedaron atrapadas en el tiempo. Por eso es que cuando uno, como occidental, contemporáneo entra a leer Sandokai, es como de, ¿oh? ¿Qué, ¿qué demonios estoy leyendo? Y, y, y deja de ser accesible. ¿no? Entonces. Eh, para Shito, la enseñanza más fina y refinada del Zen era la comprensión de lo relativo y absoluto. Y antes de entrar a analizar el texto eh, párrafo por párrafo, necesitamos entender qué es absoluto y qué es relativo. Y eh, aquí es donde muchas cabezas explotan porque estamos como occidentales muy acostumbrados a darle peso a nuestros pensamientos. Llegamos al extremo de asumir que mis ideas son tan valiosas, son tan increíblemente importantes que tengo que convencerte a ti de pensar como yo pienso. Y esto nos ha causado problemas a lo largo de los siglos de, de cultura occidental, porque todo el tiempo queremos estar convenciendo a la gente de que lo que yo pienso es la verdad absoluta y la verdad única. Y en el budismo esto no sucede. En el budismo entendemos que las opiniones, los juicios, eh, todo lo que tú percibes como realidad, solo habita en tu imaginación. Y entonces pueden entender por qué eh, hay tan pocos alumnos en el budismo zen, porque a nadie le gusta que llegue un, una persona sin pelo y te diga que lo que piensas es basura, <laughs> que básicamente es lo que sucede, ¿no? Uh, la manera en la que tú percibes el universo es distinta a la mía. Uh, este dispositivo que tengo aquí es una Kindle y es para leer libros electrónicos. Tú puedes pensar que es un dispositivo que puede ser caro, puede ser barato, lo venden en una página de internet, sirve para leer libros y es como mi teléfono o es como cualquier otro dispositivo electrónico del universo. Sin embargo, para mí es un instrumento de trabajo, lo utilizo diario porque aquí cargo mis sutras, cargo mis textos budistas, es. es una herramienta para mi aprendizaje, para mi crecimiento. Entonces, me costó mucho trabajo y mucho ahorro poderme conseguir una de estas. Si la pierdo, si se rompe, me va a volver a costar mucho trabajo conseguirla. Entonces, eh, es un dispositivo valioso para mi práctica. Para ti puede ser un dispositivo más y puede ser muy barato o puede ser que ni siquiera te interese. El hecho es que la percepción de este eh, dispositivo es diferente para ti que para mí. Si yo llego y te quiero convencer que este aparato es el único aparato del mundo y es el mejor y que todo mundo debería tener uno, entonces estoy tratando de imponer mi pensamiento antes que el tuyo y estoy tratando de convencerte para que pienses por mí. Esto, como he mencionado, es muy peligroso porque lo que yo percibo de este dispositivo es diferente a lo que tú percibes y ambas percepciones son válidas. Ambas percepciones son exactamente las mismas porque están fundadas en la misma cosa, en la imaginación de una persona. Y cada uno de nosotros tiene sus valores, tiene su historia personal y vamos asignando valor a las cosas del universo de acuerdo a nuestra experiencia personal y a nuestro bagaje. ¿Hasta aquí no los he perdido? Levanten la mano si tienen preguntas, ¿ok? ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces... la manera en la que percibes el clima la comida tu partido político tu película favorita eh, la manera en la que te relacionas con las demás personas la manera en la que amas la manera en la que eres eh, ciudadano de tu país o de tu, de, de, de tu comunidad o, o incluso como miembro de tu familia depende de lo que de la manera en la que percibas el mundo es decir, si tú un buen día amaneces de buenas y de buen humor y, y te sientes bien y no te duele nada, entonces la vida es hermosa. Pero si a la mañana siguiente te despiertas y el zapato te aprieta o te duele una muela, la vida se pone súper oscura y toda tu experiencia cambia. Todo lo que creías el día anterior es modificado por tu experiencia actual. Esto significa que la manera en la que experimentas el universo a tu alrededor está dada en tiempo real por tu mente. ¿Qué? Entonces, ¿lo que yo creo no es real? Exacto, lo que crees no es real. Entonces, ¿la manera en la que yo amo a alguien no es real? Pero si lo siento aquí en, en mi corazoncito. Bueno, pues sí, tú puedes tener eh, mucho amor por una persona, pero la otra persona es independiente y no tiene por qué compartir ese cariño que tú profesas porque la otra persona pues es persona tiene sus propios demonios sus propios asuntos por arreglar y no necesariamente puede eh, um, compartir el sentimiento no uh, es lo que pasa cuando estás enamorado por ejemplo de, de una superestrella de un cantante o de una actriz no tú puedes decir que Brad Pitt es tu novio es solo que Brad Pitt no lo sabe aún pero en tu corazón tienes este amor gigantesco por Brad Pitt o por quien sea, ¿no? O por el galán o, o, o por la actriz de moda, ¿no? Eh, um, y en tu corazón este sentimiento es real, es profundo, se siente y sufres por lo que le pasa a la, a la persona, aunque la otra persona no te conozca. Y aunque te conociera, lo que tú sientes por la persona puede no ser compartido o puede que te quieran pero no en los mismos términos y no se creen las mismas historias entre persona A y persona B cuando hay una relación. Es decir, si yo amo a, a mi novio, y lo amo profundamente. Eso no significa que mi novio comparta los mismos sentimientos. Puedo ser una persona importante, puede quererme mucho, pero no ese nivel de amor. Y entonces yo elaboro esta historia en mi mente de que no puedo vivir sin él, es la mejor persona con la que jamás he estado, eh, um, sin él mi vida se echa a perder, y, ¿no? Y la otra persona no tiene la culpa. El clima es distinto para ti que para mí. Veo aquí que nos acompaña nuestro amigo Yerco, que él es de Bolivia y en Bolivia, en este momento, en el, en, en el hemisferio sur, están en invierno. Entonces, eh, mientras nosotros en el, en el hemisferio norte estamos en shorts y en, en camiseta de manga corta, Yerko nos visita con un, un abrigo y con un gorro porque hace frío eh, en Bolivia. ¿no? Entonces, el clima para él es distinto que para nosotros. Es el mismo clima en el planeta Tierra pero su experiencia es distinta a la nuestra. Entonces, si yo le digo a Yerko, pero oye, ¿estás loco? ¿Por qué traes eh, la cabeza protegida? ¿Qué no estás sudando? ¿Qué no ves que tienes calor? Mejor toma este, eh, esta agua con hielos para que te refresques. Bueno, pues puedo matar a Yerko de hipotermia y no es mi intención. Lo que quiero es que Yerko esté eh, cómodo, que esté eh, disfrutando su día, ¿no? Y bueno, idealmente disfrutando esta charla. ¿Verdad que sí, Yerko? Ok, Gracias. Entonces, la percepción de Yerko sobre el clima del planeta Tierra es distinta. Ambas percepciones son válidas. Si yo lo quiero convencer, vamos a entrar en conflicto, porque él está seguro de lo que siente y de lo que cree, y yo estoy seguro de lo que siento y de lo que creo. ¿Eso qué significa? Que la percepción del mundo siempre se da en tiempo real con lo que traigas dentro. Si traes dolor y si traes incomodidad, tu percepción de la vida va a ser incómoda y va a ser dolorosa. Si hay satisfacción, si hay contento, si hay ecuanimidad, entonces la vida va a ser contenta y de ecuanimidad. Por lo tanto, tu percepción es relativa. Lo que yo creo es distinto a lo tuyo, a pesar de que estemos hablando del mismo objeto o del mismo clima del planeta Tierra, tu percepción es distinta, entonces tu opinión es tan relativa como la mía. A esto es a lo que Shito se refiere con lo relativo. Es este mundo en donde el intelecto humano califica las cosas y asume que es la realidad, pero no lo es. Es solo una interpretación que nos dan nuestros sentidos. ¿no? ¿Dónde estoy yo en este momento? Bueno, puedes decir está en su casa, o puedes decir está en mi pantalla, o puedes decir que está en México, en alguna ciudad de, de, de este país, y que nos estamos conectando en este momento. Pero la verdad de las cosas es que y, y, y no lo digo con ninguna especie de, de pretensión ni, ni con ganas de serme santo ni mucho menos. Pero esto sucede en todas partes, con todas tus relaciones personales ya sea con objetos inanimados o con seres vivos. En este momento yo aparezco en tu pantalla, sin embargo tienes la ilusión de que estoy ahí contigo. Entonces, no estoy en una pantalla, tampoco estoy a tu lado, pero estoy aquí y estoy aquí. Sientes lo que sientas, pienses lo que, lo que sientes. Yo estoy ahí y estoy presente y tienes la ilusión de que estoy, pero no lo estoy. En este momento yo estoy mirando una cámara. Pero en mi imaginación estoy asumiendo que estamos viéndonos cara a cara. ¿no? Quiero conservar esa ilusión de que estamos viéndonos cara a cara. Pero estoy viendo un tripié y una cámara. Entonces, mi percepción de la realidad es distinta. Sin embargo, quiero creer que nos estamos viendo cara a cara y que estamos conectados en corazón y en mente aprendiendo budismo. Esta relatividad del pensamiento humano es básica para entender el por qué sufrimos en el budismo. Ah, Esta percepción relativa de las cosas es básica para el budismo porque es la raíz de por qué sufrimos. Sufrimos cuando pensamos que, nuestro, que nuestra percepción de la realidad es la verdad. Y sufrimos todavía más cuando nos abrazamos a ello y queremos ir convenciendo a la gente. De que nosotros somos los que poseemos la, la verdad única, ¿no? Es ahí donde están los líderes del mundo, ¿no? De, que, que asumen que ellos tienen la verdad y entonces pueden construir o destruir a, a, a culturas completas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que su imaginación es, es real. Este ejercicio me gusta mucho hacerlo. No sé si... si si ya están es aburridos de él, pero hay personas aquí que nunca lo han hecho. <laughs> ¿Ya estás aburrido o nunca lo has hecho? Ok. Entonces, en este momento, quiero que pienses en lo más importante que tengas en tu vida. Lo que te quite el sueño. Lo que sea lo que más te preocupa en este momento. Piensa en él. Obvio, no lo digas, esto es privado, pero piensa en ello. Y mientras yo... Refresco mi garganta con un ilusorio café que está ilusoriamente enfriándose. No, no es cierto, está en un termo y está a muy buena temperatura. ¿Ya lo tienes? Lo que más te quita el sueño, el pensamiento más importante, lo que defina, lo que te quita el sueño. ¿Lo tienes? Mm. Ve a la tienda. Toma unas galletas y paga con este pensamiento. ¿Se puede? No, no se puede. ¿Por qué? Lo siento mucho, pero tu pensamiento no vale nada. No importa cuánto te quite el sueño, no vale un céntimo de ninguna moneda, de, de ningún... Es más, un billetito de, de Monopoly vale más que tu pensamiento. Porque el billetito lo puedes intercambiar por algo. Tu pensamiento, tu preocupación más grande no vale nada. No estoy diciendo que no tenga que ser arreglado. No estoy diciendo que no debas tomar acciones para, para sentirte bien o, o, o para pedir perdón o para dar perdón. Ya sabes. No estoy diciendo que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que no puedes darle el peso que no debe tener. Porque en esa medida... Te, eh, te mudas a vivir en lo relativo de la vida y cuando te mudas a lo relativo es cuando te aferras a las cosas con las que te haces sufrir. Y por favor nota que digo con lo que te haces sufrir, porque nadie en este universo tiene la capacidad de hacerte sufrir. Aún en las condiciones más difíciles es posible estar libre de todo sufrimiento. Normalmente cuando hablo de esto me gusta recomendar eh, los libros de Víctor Frankl. Víctor Frankl es un psicólogo judío que fue capturado y puesto en un campo de concentración. Víctor Frankl, estando en, en uno de los episodios más amargos de la humanidad, en unas condiciones que no se le pueden decir a nadie, Víctor Frankl era libre, ayudaba a los demás. Y pues sí, su cuerpo estaba siendo sometido a, a, a tortura ¿no? y, y a la privación de la libertad, pero él como ser era libre y nunca fue dominado por sus, sus captores. ¿no? Eh, Víctor Frankl entendió entonces el valor de los pensamientos y el valor de la percepción de, de la vida. ¿no? Entonces nadie tiene la capacidad de hacerte sufrir si tú no tomas esto, este contenido y te lo clavas en el corazón. Entonces, cuando habitas en lo relativo, sucede esto. Le das el peso que no debería a tus pensamientos y vas por el mundo con esta percepción torcida de la realidad, que además funciona como una bola de nieve, porque como eh, la realidad o te consiente o te perjudica, todo el tiempo empiezas a sumarle más cosas. Y antes de que te des cuenta, tienes una situación inmanejable y que, pues bueno, no es responsabilidad de nadie más que de ti. Es cierto que hay cosas que tenemos que mejorar, como ciertas instancias del gobierno o, o este, cosas familiares. Sí, pero el punto es que si te mudas a lo relativo, a la manera relativa de ver el mundo, vas a sufrir muchísimo. A nadie nos gusta que nos digan que nuestros pensamientos son basura, pero ¿qué crees? Es lo que es. No es que sea basura, pero el, el problema es que si te abrazas a estos pensamientos, entonces sí se convierte en basura y los vas cargando en la espalda. Y es muy, muy difícil de, de que te liberes de ello. ¿no? Entonces, eh, en el budismo zen, aprendemos a ver lo relativo de nuestra experiencia de vida. Como mencioné, el clima para Yerko es diferente que para mí, a pesar de que estamos en el mismo planeta. ¿No? Y yo no lo puedo convencer porque su opinión es tan válida como la mía, o eh, la de Annie, que está viéndonos en Colombia, o de Sergio, aquí en la ciudad de Guadalajara, o de Alex, en España. ¿no? El, el clima es el mismo clima en todo el planeta, pero tu percepción es distinta. Es cierto que varían los grados, y la humedad, y la altura y, y todas las technicalidades del clima. El hecho es que es un solo planeta. En mi opinión, es tan válida como la tuya, por lo tanto, son relativas. ¿Hasta aquí no los he perdido? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Eso es lo relativo de la vida. Es la manera en la que percibimos la realidad y la manera en la que nos aferramos a estos pensamientos. Y con frecuencia nos causamos daño. ¿no? Y por eso estamos siempre tan eh, inconformes con el gobierno y cómo nos tratan otros, porque en nuestra imaginación construimos este castillo en el aire. Pero por más fuerte, denso, enorme que sea este castillo, sigue viviendo en la imaginación. Entonces te da lo mismo pensar en Mickey Mouse que en todo este futuro que, que has construido. ¿no? Sirve para lo mismo. Ahora, esto es lo relativo en cuestión de, de budismo. ¿Y qué es lo absoluto? Lo absoluto es la vida como es mucho más allá de tus apegos y de tus adoraciones es intentar ver que en este momento estás mirando una pantalla y que por desgracia no puedo estar ahí contigo pero al mismo tiempo tienes la claridad de que sí estoy ahí contigo entonces qué sucede yo en este momento estoy viendo eh, estoy viendo dos cosas estoy viendo una cámara y estoy viendo mi pantalla de, de, de mi laptop en la pantalla los puedo ver a todos ustedes pero eh, tengo que estar repartiendo mi atención entre una y otra para poderlos ver y para poderlos ver de frente. Uh, me queda clarísimo que estoy hablando, y si alguien me viera de lejos, pensaría que estoy muy mal de la cabeza porque le estoy hablando un pedazo de plástico. Sin embargo, te estoy hablando a ti, estoy conectando contigo. En, en este momento estoy entre lo absoluto, que estoy hablando un pedazo de plástico. Con circuitería y lo que quieras, pero sigue siendo un objeto inanimado. En este momento le estoy hablando a un objeto inanimado, pero al mismo tiempo sé que estoy conectando contigo de manera personal. Estoy en medio. Entonces, lo absoluto es que estoy hablando como loco al aire, aparentemente nadie me escucha, y eso es la realidad. Y al mismo tiempo estamos conectados de manera directa, personal, en una relación de amistad. De, de, pues de gente que está practicando una filosofía de vida que es el, el Zen. ¿no? Normalmente esto no sucede. Cuando estamos en el trabajo, o estamos en la familia o estamos en la pareja, nos mudamos al mundo de, de lo relativo y dejamos de ver lo absoluto. Entonces lo absoluto es la vida como es, sin ediciones, sin cortes. Un volcán es un volcán, no necesita la palabra volcán para existir, simplemente existe. El amor en el universo existe. Y no requiere de banderas, no requiere de colores, no requiere de relaciones personales. El amor es una constante y solo existe, solo es. Tú puedes tomar el amor y dedicar una canción, y es lindo, o dedicar una poesía, o, o una escultura, o lo que quieras, ¿no? Y es lindo, es bonito. El punto es que es tu interpretación del amor. El amor es una constante, funciona. La fuerza de gravedad en este momento. Puede que te guste o no, pero el hecho es que funciona y ahí está, es, es absoluta, es una ley del universo, funciona. Puede que te mudes al mundo de lo relativo y, y hagas una manifestación en contra de la fuerza de gravedad, porque no te gusta, porque te hace sentir pesado y porque no puedes flotar entre las nubes, ¿no? Entonces vamos a manifestarnos en contra de la fuerza de gravedad. Bueno, pues es válido. Porque es lo que crees y es lo que está en el mundo de lo relativo. Puede que sea un poquito inútil, si me preguntas, pero esa es mi percepción personal. Si tú crees y si esto es tan darte luchar en contra de la fuerza de gravedad, se puede. El punto es que si haces eso, te mudas al mundo de lo, de lo relativo y estás dejando de ver el mundo de lo absoluto. El mundo de lo absoluto es. Basto, es maravilloso, no tenemos palabras para describir su complejidad. ¿no? Eh, normalmente estamos eh, ciegos para poder percibir la realidad en una escala más fina, y eh, Sandokai nos invita a soltar estos juicios uh, para poder percibir la vida como es. Un volcán es un volcán, pero si todo el tiempo le tienes miedo al volcán, entonces vas a. Um, evitar maravillarte con su majestuosidad, ¿no? con su presencia imponente, con lo que significa en el esquema de, de, de la tierra. Uh, Sendokai, entonces, es este texto que nos invita a ponernos justo en medio de relativo y absoluto. Uh, lo absoluto es la percepción de las cosas y cómo funcionan en una escala mucho más fina, mucho más refinada, que no depende de tu idioma, que no depende de lo que traigas adentro, solo las cosas son. ¿Por qué hay un virus en este momento y en la humanidad y nos mantiene encerrados? Bueno. Puedes mudarte al mundo de lo relativo y tratar de desmenuzarlo y, y tratar de entender cada factor. O solo puedes ver que está sucediendo y hay que cuidarse y eso es todo. Independientemente de lo que opines, de lo que creas, la realidad de las cosas es que, bueno, nadie quiere enfermar. ¿no? Entonces hacemos lo posible por continuar la vida. Pero si te mudas al mundo de lo relativo, entonces vas a estar con miedo todo el tiempo. Y si no te mata el virus, te mata tu propia imaginación. Y todavía un poco más complejo para hablar de lo absoluto es que no solamente nos invita a. A ver las cosas como son, lejos de nuestros apegos y aversiones, sino que también nos invita a verlo desde una escala un poquito más amplia, con una óptica más más grande. No, no solamente ver las cosas en pequeño, sino ver el, el panorama completo. Por ejemplo, la comida que te comes. Bueno, pues sí, puedes estar comiendo pizza y si descompones la pizza en sus elementos, puedes llegar hasta el átomo más fino. Entonces, el átomo más fino forma moléculas que forman células, que forman eh, grupos de células, y hasta tener una pizza completa con todo su proceso. Sin embargo, si lo ves desde lejos, la pizza puede que te guste o no, pero el hecho es de que para que exista esa rebanada de pizza enfrente de ti, se necesita todo el trabajo que hay detrás para tener queso, para tener trigo para tener eh, um, gas para poder hornear tu pizza o para que exista el negocio donde compraste tu pizza entonces si empiezas a ver todo el panorama desde lejos te vas a dar cuenta de que esa pizza es un milagro puede que te guste o no pero el hecho de que tengas algo de comida en tu plato en este momento significa que hay un universo completo indivisible y perfecto que no requiere de tus opiniones simplemente es y funciona como es y no puedes estar diciendo, ay, no voy a pedir pizza de aquí porque esta persona me cae mal. Pero es una pizza deliciosa y quizá vale la pena. Y te la estás perdiendo solo por ser obtuso, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, dejamos de lado un poco las opiniones, vemos la vida más amplia para poder observar que esa pizza, tú, las hormigas, los ladrillos que componen tu casa, la tecnología que estás viendo y usando en este momento, el planeta Tierra completo, el sistema solar, la galaxia, todo es un conglomerado de cosas indivisibles, que nosotros en este negocio llamamos Buda. Todo es Buda. Cuando puedes ver Buda en todo lo que haces, en todo lo que piensas y en todo lo que hay, es cuando empiezas a vivir tu naturaleza búdica. Es cierto que la experiencia humana a veces es difícil, pero no tiene por qué hacerte sufrir. Cuando puedes ver que cosas tan desagradables como el coronavirus es Buda, o que personas tan difíciles como cierto presidente color, de, de, de este color naranja también es Buda. no significa que te tenga que gustar, ¿ok? Solamente significa que es Buda y Buda te da todas las lecciones y te da todas las herramientas para que puedas vivir esa naturaleza búdica y que puedas ayudar a los demás seres. Sandukai es este texto que te pone este panorama de lo relativo y lo absoluto y te dice en muchas ocasiones dentro del texto que no te puedes ir de un extremo al otro porque entonces hay sufrimiento. Si te mudas y habitas solo en lo relativo, sufres mucho porque el mundo te va a atacar y nada jamás va a cumplir tus expectativas. Si te mudas al mundo de lo relativo, literal te puedes volver loco porque no tienes una mente humana que pueda procesar tanta maravilla y tantas cosas increíbles que hay en este universo, ¿no? tan complejas. Si te mantienes en medio, entonces puedes ver que hay ocasiones en que, pues, gana la pasión, o gana la tristeza, o gana la alegría. Y hay ocasiones donde te tienes que maravillar con una puesta de sol, con la presencia de un volcán. Hay ocasiones en las que te tienes que rendir ante el milagro que es un beso. Y un beso trasciende cualquier tipo de palabras solo lo das o no lo das y es contundente, es maravilloso es absoluto, es la unión ¿No? entonces eh, um, es una enseñanza compleja, como he dicho, porque a nadie nos gusta que nos digan que nuestro pensamiento es basura, pero con mucha frecuencia lo es y entonces, estudiando Sandokai con el paso del tiempo aprendemos a mantenernos en medio justo en medio. Nada de malo perderte de vez en cuando en alguno de los extremos, es parte de lo que somos como humanos, pero no puedes estar todo el tiempo o en uno o en otro, tienes que mantenerte en medio, por eso el budismo zen es el camino del medio. Y bueno, necesitábamos hablar de esto antes de entrar a Sandokai. entonces la próxima semana empezamos a leerlo párrafo por párrafo y es una buena aventura porque hay mucho conocimiento ahí que, que podemos desempacar para poder eh, utilizar en la vida cotidiana así que muchas gracias a mi tufo esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy pero quiero que ustedes tengan preguntas y comentarios y vamos a ver Sergio dice Qué orgullo sangre poder comparti compartir se hacen con ustedes. Gracias, Sergio. Como siempre, gusto que estés aquí. Ana Paula dice, en un mundo que hemos construido basado en una economía de oferta y demanda, al vender todo el tiempo estamos tratando de convencer a otro de que algo es mejor. O cuando buscamos trabajo, estamos buscando que vean que somos el mejor candidato que los demás, etc. Muchos ejemplos así. Cómo vivir con la conciencia de ilusión y a la vez sigue, eh, seguir viviendo en el mundo que hemos construido. No se trata de que niegues el mundo y te vayas a vivir a un cerro eh, o a una comunidad hippie, ¿no? que por cierto debe ser agradable, pero eh, se trata de mantenerte justo en medio. Es cierto que tenemos que recurrir a instrumentos de, de venta. Por ejemplo, en mi caso soy completamente culpable de decir que el budismo zen tiene las herramientas para que salgas adelante. Lo que sí hago es ser brutalmente honesto. Es cierto que tienen las herramientas, pero también es cierto que es muy difícil. Y es cierto que puedo ser un maestro exigente y tampoco lo oculto. ¿no? El punto es eh, tratar de llegar al punto medio en donde, eh, pues bueno, puedes decir que eres el mejor candidato sin hablar mal de otras personas, eh, siendo completamente honesto. Yo recuerdo que en alguno de mis primeros currículums que hice para poder conseguir empleo, el 80% era basura y era mentira, ¿no? Pero porque necesitaba yo conseguir un empleo y todos hemos hecho lo mismo. El punto es que no necesariamente tienes que permanecer ahí todo el tiempo. Hay forma de estar en medio de absoluto y relativo sin... Transgredir los preceptos budistas. Es todo un arte y requiere entrenamiento. Entonces, bueno, es posible y para eso estudiamos Sandokai, ¿no? Para mantenernos justo en medio. Hay ocasiones en las que hay que hacer uso de nuestras habilidades de venta, hay ocasiones en que hay que guardar silencio y hay ocasiones en las que hay que ser brutalmente honestos, ¿no? Cada situación es diferente, pero justo para eso entrenamos: para ir construyendo la sabiduría que nos ayude a decidir cuándo llegue el momento indicado. Ana Paula dice: si dejo de temerle al volcán y aprecio su majestuosidad, la percepción de majestuosidad no es también un juicio. No, si no te relacionas directamente con la majestuosidad del volcán. Es decir, tú te paras frente a un volcán y lo ves de lejos. Piensa en eh, Monte Fuji en Japón. Ves Monte Fuji. Hermoso, increíble. Y guardas silencio y solamente lo observas. Si en algún punto empiezas a decir, es el mejor viaje que he hecho en mi vida y nunca había visto algo tan increíble, eso sí es un juicio. Si simplemente pones atención a las cosas, da lo mismo que estés viendo Fujisan que estés viendo una flor o que estés viendo dormir a, a tu pareja. ¿no? Solo estás presente sin emitir ninguna especie de juicios. Uso la palabra majestuoso, bueno, para poder eh, enseñar, pero al final de cuentas lo que queremos es solo estar es, guardando silencio tanto de palabra como, como de pensamiento. ¿Cómo se logra? Se hacen 20 minutos al día por el resto de tu vida y me hablas después. Leonardo pregunta lo relativo entonces son mis juicios? Sí, sí son los relativos son tus juicios. Y por favor, noten que no estoy diciendo que tener juicios sea malo. No necesitamos tener juicios. El punto es que no podemos perdernos en ellos. Es gracias a los juicios que sabemos si un café te gusta o hay uno que es muy malo. Como por ejemplo, hace unos días tuve que tomar café soluble, es inmundo porque no tenía café de calidad, ¿no? ya que nuestro amigo Sergio aquí eh, tuvo la eh, iniciativa de ayudarme a conseguir buen café, bueno, pues entonces estoy disfrutando de un café que me gusta mucho. Esos son juicios personales, pero si me pierdo en ellos y, y soy eh, obsesivo, entonces tomar una taza de café soluble puede convertirse en la peor experiencia de tu vida, ¿no? Y puedes hacer berrinche y sufrir mucho y llorar por una taza de café si sí, es cierto es muy malo pero no le digan a nadie Fernando dice pienso que a eso se refiere el Buda en percibir la realidad como es y no como cada quien cree que es es correcto el Buda es justo quien nos deja la enseñanza de lo relativo y absoluto y el Buda siempre te va a decir que está bien que pienses lo que piensas es lo que te hace como persona pero necesitas soltarlo porque no puedes decir que todo el café soluble del mundo es inmundo, que sí lo es. Debe haber alguno muy bueno, es solo que no lo conozco todavía, pero no puedo casarme con esta, uh, con esta opinión, porque entonces solamente sufro y estoy evitando ver que detrás de una taza de café soluble está el trabajo de innumerables personas que están haciendo lo mejor que pueden. ¿no? Si me caso con esta opinión... Estoy borrando de tajo todo este esfuerzo y toda esta maravilla y milagro que es el trabajo humano que, que hace posible que yo pueda tener un bien cerca de mí. ¿no? Magdalena dice: Si todo es mental, también el volcán, tú, la tierra y el cosmos. No, la palabra volcán, la palabra tierra, la palabra cosmos son etiquetas humanas. Tanto volcán como cosmos, como tú y como yo, existimos independientemente del lenguaje. ¿Ves? El volcán solo es, pero no necesita la palabra volcán para estar. El volcán es. Tú eres. Puedo construir una relación de amistad contigo. Y puede ser linda, puede no serlo tanto, porque soy difícil. Pero el punto es que todas esas son expresiones humanas. El hecho es que podemos conectar como seres vivos y pasarla bien. Y eso es todo. Todo lo demás es construcción de la mente. Entonces, no es que el volcán no existe, existe. El punto es que la palabra volcán es una construcción humana. Y todo lo que se relacione con la palabra volcán sigue siendo construcción humana. Nos gusta o no. Y eso es justo lo que nos dice el Buda. Mari dice, cuando integras lo relativo y lo absoluto, se vuelve todo y nada a la vez. Es y no es. Y a la vez, no hay nada. Y a la vez, todo es Buda. Por eso nos mantenemos en medio, ¿no? Es cierto que una taza de café puede ser el universo completo. Pero al mismo tiempo, solo es una taza de café. Este compañero que tengo aquí al lado, es un pedazo de materia. Es yeso. No significa nada. Incluso, tiene el código de barras todavía aquí abajo. Eso significa que el Buda es tan divino como la persona que lo compró en una tienda, o sea, mi padre. Sin embargo, esta imagen representa a mi jefe, ¿no? a mi maestro. El objeto es, es materia cruda, eso es la realidad. Lo relativo es lo que yo le quiero depositar a esta imagen del Buda. Entonces, lo que piensas y lo que no piensas es y no es al mismo tiempo. Sin embargo, todo es Buda, indivisible, perfecto. El Buda cósmico contiene todo el tiempo, toda la materia, todo lo que es y todo lo que va a ser. Ana Luisa nos dice: Cuando tu trabajo diario requiere formular opiniones, porque eh, se ponen a contraste puntos de vista sobre un tema, ¿qué hacemos los budistas? ¿Lo damos sin aferrarnos a nuestra opinión? Sí, por supuesto. Eh, mucha gente trabaja y su materia prima es el pensamiento. Por ejemplo, un columnista de un diario, ¿no? El columnista de un diario recibe dinero por pensar algo y ponerlo en letras. Eh, lo que hacemos nosotros es: haz tu trabajo. Si estás recibiendo dinero por tu opinión, da tu opinión. Es solo que no te cases con ella. Si tienes que defender una idea, la defiendes. Pero tampoco vas a sufrir por ello, ¿no? Hay una ceremonia en el budismo zen eh, que se llama Shusoku Senshiki. Y eh, traducido al español significa combate del Dharma. Y es una ceremonia en donde eh, los maestros se juntan y atacan con preguntas al, al monje. Esto es antes de convertirse en maestro budista. Es, es esta ceremonia de ataque, de opiniones. ¿no? Entonces la ceremonia es que los maestros... Te hacen una pregunta puede ser difícil o no, es una pregunta sorpresa y tú tienes que responder de manera contundente y segura para defender una opinión. Entonces, en mi ceremonia de Shusho Hosenshiki me hicieron la pregunta. Tu maestro es Buda y mi respuesta fue mi maestro es un burro. Y eso fue todo. Y con eso pasé con con 10. Mi, mi examen de Shuso Hosangi. ¿Por qué? Porque en efecto mi maestro es, es burro, tan burro como yo, pero también es Buda. Y no hay nada más que decir. Defendí mi opinión, pero no sufrí por ello, ¿no? Uh, si tu trabajo es dar opinión, pues oye, da tu opinión, eso es lo que no sufras porque alguien contrasta tu idea o porque alguien propone algo mejor. Y ahí lo que buscamos es como mediar las cosas para que todo el mundo salga adelante, para que todos uh, podamos crecer. Héctor dice, gracias maestro, gracias a ti, Héctor. Magdalena pregunta, a propósito de Franco, la mente es libertad, pero entonces también es presión. Sí, correcto. Como comenté la sesión pasada, he estado lidiando con ansiedad y este movimiento hacia las presiones mentales y el miedo es raro. El miedo termina siendo siempre el propio miedo. Es correcto, el miedo es uno de los villanos más grandes de la humanidad, pero la manera en la que yo lo veo es que eh, el miedo... Es necesario en un nivel como primitivo porque es el que te permite ponerte a salvo. Pero cuando el miedo se empieza a convertir en, en historia de terror, pues es tu mente atacándote a ti misma, ¿no? Y si tienes una imaginación prodigiosa, que yo sé que sí la tienes, si tienes una imaginación prodigiosa de contarte una historia de terror, pues ¿por qué a lo no mejor te cuentas una historia positiva que construya tu vida en lugar de algo que, que te mantenga? Con, con ansiedad. ¿no? La mejor manera que tienes para entender esto es viendo que la ansiedad llega cuando tu mente se muda y vive en el futuro. Y como mencioné, en el futuro siempre hay monstruos, invariablemente. ¿Por qué? Porque está el monstruo del tiempo, está el monstruo del dinero, está el monstruo de las relaciones personales, está el monstruo de la salud. Y, y son monstruos literal, porque nunca el futuro nos dice cosas bonitas. Siempre va a decir esto te va a enfermar, esto te va a matar, te va a hacer falta esto y aquello. Y se sale de control muy fácil. ¿Cómo evitar mudarte hacia el futuro? Practicas hacen. Tu práctica espiritual es justo lo que tiene aquí, te tiene aquí y ahora. ¿no? Y por otro lado, también importantísimo, es tu práctica activa de la compasión. Si tienes mucha angustia, es porque te sobra tiempo y estás pensando demasiado en ti misma, en el futuro. ¡Auch! A nadie nos gusta que nos digan eso. Pero la angustia llega con mucha facilidad cuando todo el tiempo estás pensando en cómo el universo te afecta. Si tienes tanto tiempo, oye, úsalo para ser voluntaria de alguna causa noble. Vas a terminar tan cansada que no vas a tener oportunidad de pensar en el futuro, te lo aseguro. Sin embargo, vas a tener la satisfacción de que estás construyendo el mundo en el que quieres vivir, ¿no? Entonces, si construyes aquí y ahora, con tu servicio a los demás, este mundo, en el futuro, este mundo te va a seguir. Y cuando te rices en el futuro, que se convierte en presente, tienes un mundo que vale la pena seguir. ¿Ves? Entonces, eh, es cierto, la, la mente misma puede ser una prisión. Pero para eso entrenamos, ¿no? Para poder soltar estos pensamientos y traerte de regreso donde necesitas estar, aquí, en este momento. Gracias. Buena pregunta. Yujiro dice: Las enseñanzas de los patriarcas son relativas y nuestra tarea es encontrar nuestra propia enseñanza interior. ¿Es cierto? Las enseñanzas de los patriarcas son relativas porque también fueron opiniones personales. Y justo lo que yo les digo es, no me creen a mí y no me creen a los maestros. Llévense todo esto que vemos en Sasenkai o en, o en los cursos y aplíquenlo en la vida cotidiana. El trabajo de cada uno de ustedes es llegar aquí el siguiente domingo y me digan que soy un mentiroso. Porque pusieron a prueba el Dharma y no funcionó. El Buda es un mentiroso. Dogen es un mentiroso. Y yo, por supuesto, claro que soy mentiroso. Soy el peor de los mentirosos. Amigos, ya se nos fue el tiempo. Ok, Andrés dice: ante algo que nos maraville, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento o cuál eh, actitud para no caer en lo relativo? Si estás ante algo maravilloso, déjate llevar por lo relativo. ¿Por qué no? Si estás comiendo el mejor pastel del mundo, que sea el mejor pastel del mundo, con esa intensidad humana que nos caracteriza. Si estás ante la puesta de sol más cinematográfica y romántica del universo, disfrútala, ponle etiquetas, califícala sin problemas. Si se muere alguien, llora esa despedida. Pero regresa al medio. No puedes vivir todo el tiempo ahí. Porque entonces si si vas a sufrir mucho no porque si estás en una fiesta es la mejor fiesta del mundo deja que tu mente sea que en tu mente sea la mejor fiesta pero te tiene que quedar claro que en algún momento va a terminar y entonces regresas a tu base sólida no y la única manera de que tenemos para poder lograrlo es la práctica espiritual no puedo hablar por otras prácticas, pero sí puedo decir que eh, el budismo sean funciona perfecto para eso, porque es como llevar la mente al gimnasio. Poco a poco vas entendiendo esto y va funcionando mejor. Alex pregunta, si todo es relativo y en realidad no sabemos nada, ¿cómo construimos una opinión? Construyela. El café soluble es asqueroso. Esa es mi opinión. Construye la opinión, es solo que no te aferres a ella. Si voy a la casa de alguien y me ofrecen café soluble, lo voy a agradecer con todo mi corazón. Porque la persona sabe que me gusta el café y no tengo ninguna especie de derecho para criticar esta acción cariñosa. ¿no? Construye tus opiniones, necesitas opiniones, es solo que no te abraces demasiado a ellas, porque entonces sufres. Y peor, haces sufrir a los demás. Uh -uh. Juan Alberto nos pregunta: Tengo una duda aparte. Siempre que tengo dudas, las anoto, pero de pronto, cuando estoy en Sassen y después de repensar, veo que no trae mucho sentido o que el desapego y camino medio es la respuesta. ¿Qué tan válido es esto? ¿Es necesario preguntar? Sí, por supuesto, no hay ninguna pregunta que, que, que no sea válida. El punto es que si estás en Sassen y llega una pregunta y cuando terminas Sassen, la pregunta ya no está. Hmm. Quizá no era tan importante para empezar. ¿Ves? Si es algo que realmente te está comiendo el alma, pues bueno, terminando SACEN, con toda seguridad va a estar ahí. Ah, terminamos con las preguntas. Oigan, estuvieron muy activos hoy. Muchísimas gracias. Son todo un reto. Y eso siempre se agradece. Gracias, gracias. Y, um, amigos, nos vamos a tener que brincar el SASEN pero se los dejo de tarea. Si tienen tiempo esta tarde, dedíquenle unos 20 minutos a sentarse en silencio. Eh, en el cuaderno de liturgia de, del grupo San Riocan, ahí viene Sando Su tarea es leerlo diario. No en voz alta, no lo canten, sean discretos si quieren, si, si pueden cantarlo adelante, pero lean Sando y la próxima semana tocamos base y vemos cómo nos fue. Es una lectura maravillosa. Y conforme la vamos leyendo, poco a poco van llegando nuevos mensajes. Entonces, inténtenlo. No puede ser que se me haya ido el tiempo. Por favor, deténganme, hablo demasiado. Muchísimas gracias a mi tufo. Nos vemos por aquí pronto mañana. Eh, si no han tenido suficientes pesadillas conmigo, seguimos con nuestras sesiones de Sasan eh, Matutino 6. Y 10 a.m., tiempo de la Ciudad de México. Si no tienen tiempo, quedan grabadas en YouTube. El miércoles es práctica de Meta habana súper importante en tiempos de coronavirus en C. Y los viernes hay práctica de Cohen. Entonces, los espero. Muchísimas gracias. Amigos del curso 1 y del curso 2 ya tienen material en sus buzones, así que por favor sigamos adelante. Muchas gracias. Los quiero. Disfruten su día.